En desarrollo de la operación Agamenón II, la Fuerza Pública asestó dos golpes contundentes al Clan del Golfo, que afectaron directamente las finanzas de este grupo armado organizado, así como sus pretensiones de expansión en el sur del Chocó y el occidente de Antioquia. Falleció en combate en el departamento del Chocó Félix Ibargüen Valencia, conocido en el mundo del crimen como Cobra 5, señalado cabecilla de la subestructura Roberto Vargas Gutiérrez, que delinque en ese departamento y el occidente antioqueño. Un trabajo articulado entre la Policía, Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea, con el apoyo de la Fiscalía, permitiendo la ubicación de Cobra 5 en una zona boscosa de la vereda Santo Domingo del municipio de Río Sucio. Durante ese nuevo golpe participaron comandos helicoportados, donde también fue capturado un presunto integrante de su esquema de seguridad. Cobra 5, quien tenía una trayectoria criminal de 20 años, hizo parte del bloque Elmer Cárdenas, de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia y posteriormente empezó a escalar en el Clan del Golfo. Informaciones recaudadas señalan que este hombre recibía órdenes directas de Otoniel, principal cabecilla de este grupo armado organizado, con el fin de coordinar el fortalecimiento armado y estructural en distintos municipios de Chocó y Antioquia. En el operativo adelantado en Río Sucio, la Fuerza Pública incautó 2 ametralladoras, 3 fusiles, 3 pistolas, 4 escopetas, una mira óptica y munición, entre otros elementos.